Padre Celestial, nuestro bondadoso Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor, de estar en tu casa, Padre Celestial. Este lugar santo que tú nos has provisto para tu adoración, Señor, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente en este lugar, Señor. Bendice sus corazones, Padre. Desciende a este lugar, Señor, Padre Celestial, y que podamos recibir la bendición que tú tienes para nosotros, Padre. Dios Todopoderoso, yo me hago un lado, Señor, Padre. Recibe los himnos que hemos preparado para tu honra y tu gloria, Señor, Padre Celestial. Si hay alguien triste en esta hora, Señor, Padre, que tú puedas darle, Padre, felicidad, Padre Celestial, que puedas romper las cadenas, Señor, Padre, que tienen atado, Señor, Padre Celestial, un corazón triste, Señor. Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria y te pedimos que bendiga, Señor, este servicio, Padre Celestial. Dios Todopoderoso, gracias por nuestro hermano que traerá la palabra en esta tarde, Señor, la cual la ponemos en tus manos, en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquí estoy, te ofrezco todo. Aquí estoy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, todo mi ser. Dios les bendiga, pueden tomar sus asientos en esta tarde, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a nuestro hermano Ariel Cardona y su familia que nos visita, nuestro hermano Isaac, bienvenidos en esta tarde. Vamos a adorar al Señor con gozo, digámosle al Señor en esta tarde. Yo vagué en noche oscura, sí, yo sé. Yo vagué en noche oscura, pecador. Yeah.
Bendita sea la gracia de tu palabra. Oh, sí, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Gloria al Señor. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas en esta hora. Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, oramos por las ofrendas, Señor, en esta tarde, esta noche, Señor. Bendice al dador alegre, Padre, al que lo hace y al que no también, Señor Jesucristo, Padre Celestial. Gracias por bendecir, Señor, Padre, nuestras vidas, Señor. Si hay alguien que necesita un empleo, Señor, que pueda, Señor, levantar su mano, Padre, y pedirlo con todo su corazón, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones, las cuales son muchas en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo lo hacemos. Amén. Él me llamó aquí.
Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por las peticiones. No tenemos ninguna escrita, pero oremos por ellas. Padre celestial, nuestro Señor y bondadoso Padre, Señor, te agradecemos en esta hora, Señor Padre, por darnos tantas cosas buenas, Señor. Levantamos nuestras manos ante ti, Señor, en esta tarde y te damos toda honra y gloria y honor, Padre. Gracias por amarnos tanto, Señor Jesucristo. Ponemos las peticiones de mis hermanos, Señor Padre, y las mías, Señor Padre, delante de tu trono de gracia y de misericordia, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, por tu amor incomparable, Señor Padre. Si alguien no alcanzó a escribirla, Señor, pero levanta su mano en esta hora, Señor Padre, tú eres fiel, Señor Padre celestial, para cumplir tus promesas, Señor Padre. En tus manos, Padre, ponemos todas nuestras peticiones en ese gran nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus asientos por un momento más mientras seguimos adorándole. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrá, nuevas fuerzas tendrá. Sus alas levantará, nuevas fuerzas tendrá, nuevas fuerzas tendrá. Sus alas levantará, correrá y correrá y no se cansará. Sus alas levantará. He peleado la buena batalla y he luchado. ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu amigo? Las puertas y las puertas del enemigo es conquistó. Las puertas del enemigo es conquistó. Y he peleado la buena batalla y he luchado. Dígale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Las puertas del enemigo es conquistó. Las puertas del enemigo es conquistó. Una vez más he peleado y he peleado la buena batalla. Del enemigo, los que confían en Jehová, los que confían en Jehová, son como el monte de Dios, que no se mueve, que no se mueve, sino que permanece, sino que permanece para siempre, que no se mueve. Sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor. Como Jerusalén tiene monte alrededor.
así, así está. Vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Sí, Padre, con el alma y porque muchas son tus misericordias y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle y lo hago con son tus misericordias y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle y lo hago por apartará de Cristo ni lo alto ni la muerte ni la vida, del amor de Dios me apartará, y yo soy feliz en alabarle y lo problemas. Mi Dios me cubre con sus alas y le alabaré con mis canciones, y yo soy feliz en alabarle y lo hago con son cada mañana. Oh, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a pasar a lo más importante, que es su poderosa y eterna palabra. Con Jesús allí crucificado, la gente al pasar, la especial en aquella obra de Calvario,
en el Calvario. El Señor les bendiga. Vamos a tomar, aprovechar. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos de pie, vamos a aprovechar tomar nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 6, el verso del verso 1 al 8. Okay. El libro del profeta Isaías, el capítulo 6, del verso 1 al 8. Esta escritura que leemos tiene mucha relación con la que habíamos leído el miércoles, porque estamos en el tema de la influencia. Leemos así: en el año que murió Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpios tus pecados. Después oí la voz de Dios, la voz del Señor, que decía: ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién o quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Inclinemos los rostros. Bondadoso Padre Celestial, tú eres el Alfa y la Omega. Tú eres el Dios Todopoderoso. Antes del principio, tú ya conocías el fin. En ti no hay sorpresa. Cada día para nosotros es un día nuevo, pero tú ya sabes todo lo que va a ocurrir. Señor, si estamos reunidos aquí, antes de la fundación del mundo, tú sabías que íbamos a estar aquí. Y no en vano vamos a estar aquí, Señor. Pedimos que baje tu Espíritu Santo en nuestro medio y que nos pueda hablar esta noche. Señor, tú eres el Dios especialista de casos imposibles. Amén. En los días de tu carne, toda persona enferma, preocupada, con problema, cuando llegaban a ti, nunca salían con la misma preocupación. Y tu palabra nos dice que eres el mismo ayer, hoy y eternamente. Señor, que tú puedas bajar en nuestro medio en esta reunión de esa tarde, para que toda persona enferma cuando salga aquí salga con la salud. Toda persona preocupada cuando salga aquí salga con la paz. Señor, nadie salió en tu presencia en la forma que ha llegado. Oh Dios, yo no tengo nada que pueda aportar a ese pueblo, porque es tu pueblo. Yo te pido que me pongas al lado y que tu espíritu descienda a hablar de nuevo a tu propio pueblo. Honor, poder y gloria, Padre, serán siempre tuyos de eternidad a eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Tomen asientos, mis hermanos. ¿Estamos bien? Salude a su hermano, dígale: Estoy feliz de verle aquí. Dígale: Estoy feliz de verle aquí, mi hermano. Muy bien. Yo creo que el miércoles intentamos poner la semilla y vamos a ver si podemos arrojar y que la plantita pueda crecer. Amén.
Y estamos hablando, el miércoles empezamos a hablar del tema de la influencia, ¿vale? Y habíamos tomado el libro, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, donde estuvimos leyendo sobre la vida del joven Usías. Un joven que tuvo una buena influencia porque su padre y su madre eran cristianos. Y su padre murió cuando él tenía la edad de 16 años. Y a la edad de 16 años es cuando se le unge como rey. Amén. Y habíamos leído que él, siendo un joven rey, él tuvo un objetivo. Y su objetivo era servir a Dios, cueste lo que cueste. Y leímos que tomando esta posición, Dios le había bendecido grandemente como rey. Pero al final, si ustedes se dan cuenta, vimos que su fin fue muy mal, porque él murió siendo leproso. Estamos aquí porque él se orgulleció. Y hoy vamos a tratar, y leyendo esto, dijimos que la influencia es una gran cosa. ¿Y qué tipo de influencia Usías recibió en su hogar? Pero desgraciadamente, cuando muere, no muere con la influencia que sus padres le habían dado. Y a partir de ahí habíamos visto que la influencia, hoy nadie de nosotros es exento, porque la sociedad donde vivimos influye sobre nuestras vidas. Nosotros también influimos sobre la vida de los demás. Amén. Y como cristianos tenemos un gran deber y una gran obligación de tener mucho cuidado de lo que decimos, lo que hacemos, porque somos epístolas leídas de todos los hombres. Amén. Ahora vamos a leer al profeta para continuar, porque habíamos quedado en la parte donde yo tomé la influencia y empezamos a ver que la clave de la influencia empieza desde el hogar. Yo dije que, hermanas, no es fácil en este día la tarea de ser una madre, porque es una gran responsabilidad. Es muy fácil traer un hijo al mundo, pero criarlo es lo más difícil, sobre todo en ese día que hay una influencia muy negativa. Amén. Y el profeta de Dios nos dice aquí, porque os dije que este mensaje de influencia el profeta lo ha predicado en diferentes ocasiones con el mismo tema, la influencia de un hombre sobre otro, influencia, influencias, etcétera, etcétera. Y esto me llamó mucho la atención al ver que un profeta de Dios insiste sobre un mismo tema, es decir, que nos quería llamar la atención en ese mensaje acerca de ese tema. Amén. Escuchen aquí lo que dice el profeta de Dios. ¿Estamos? El profeta dice aquí, en ese mensaje, quiero tomar un texto, si pudiéramos llamarlo así, sobre el tema de influencia. Influencia es una cosa grande. Se nos ha dicho de eso en la Escritura, que dice, nosotros somos epístolas vivientes y leídas de todos los hombres. Y nosotros como cristianos deberíamos siempre vigilar lo que hacemos. Yo digo amén. Deberíamos de vigilar siempre lo que hacemos, lo que decimos. Que seamos perfectamente honestos a todo. ¿Dicen amén? Hay un gran problema que está pasando hoy día. En la iglesia todo el mundo es santo, todo el mundo dice amén. Pero cuando salimos, muchas veces actuamos diferente a lo que profesamos. Hoy, si el mundo ya no tiene fe, que uno dice, yo soy un cristiano, te lo prometo. Nadie tiene fe. A ver, intente ir a comprar o a pedir un crédito y diga, yo soy un cristiano, te lo prometo. Yo creo que esa persona te dice, oye, ¿estás loco o fuera de sí? ¿Qué es eso de ser cristiano? Porque hoy esta palabra ya no tiene credibilidad. ¿Verdad o falso?
Esa palabra ya no tiene credibilidad, porque uno es capaz de decir soy cristiano, miente, roba, saquea. ¿Por qué? Porque cristiano, estamos aquí, ya no entendemos esta palabra. Cristiano, el profeta y la Biblia nos dicen, significa ser como Cristo. Es decir, que cuando profeso ser cristiano, la gente en mí debe ver la influencia de Cristo. La influencia de la verdad. ¿Cristo podía mentir? ¿Mintió? ¿Robó? ¿Engañó a la gente? ¿Ven? Que ya desde origen lo que profesamos es totalmente contrario a lo que hacemos. ¿Amén? Porque ya estamos influenciados por el mundo que nos rodea. Y el profeta dice aquí, nosotros como cristianos deberíamos siempre vigilar lo que hacemos y lo que decimos. Que seamos perfectamente honestos a todo. Si usted no puede ser honesto con su prójimo, ciertamente no será honesto con Dios. ¿Estamos? ¿Es claro aquí? Si usted no puede ser honesto con su prójimo, usted no será honesto con Dios. El profeta nos dice, así que, como sirvamos a Dios, es como nos servimos unos a otros. Tan honesto como yo pudiera ser con usted, esto es tan honesto como yo seré con Dios. Y es la misma manera con usted para mí. Debemos de ser honestos uno al otro en todos nuestros tratos. ¿Dicen amén? Honestos en todos nuestros tratos, incluso fuera de aquí. El profeta dice, y todos nos están mirando. Cuando usted, mi hermano, usted pasea en estas calles de esta ciudad de creyente, aunque usted no lo sepa, hay ojos que están sobre usted. ¿Dónde sube? ¿Dónde baja? ¿Con quién es? ¿Quién es su amigo? ¿Quién no es su amigo? Indirectamente hay gente que saben de ti, incluso que usted no puede imaginar. Y hay que saber que esa gente, usted podrá cerrar las puertas para ellos, para que no crean. Usted también podrá hacer que su testimonio haga que esos digan verdaderamente, estamos aquí, esa persona cree en Dios. El profeta nos habla acerca de la influencia de una señora que tenía un esposo que no creía. Pero ese hombre le hacía la vida imposible en el hogar. Pero ella, con el temperamento, con la palabra, estaba tranquila, servía muy bien a su esposo, era una buena ama de casa, una buena madre, y su esposo le hacía la vida imposible. Pero ella siempre guardaba el temperamento de la palabra. Ella siempre controlaba la atmósfera. Llegó un momento que el esposo fue al trabajo, después del trabajo tuvieron que pasar a un bar a tomar unos fraquitos, unas copitas, y no se sabe, la conversación entre ellos surgió el tema de la religión. Y uno de los amigos decía, oye, esas iglesias, yo que el otro decía, pero ese dijo, no. Amigos, nosotros aquí estamos compartiendo copas, pero os puedo asegurar que todavía hay cristianos verdaderos. Todavía hay cristianas verdaderas. Su amigo dice, no, no, eso de religión, oye, no, no, no metas la palabra. Digo, yo se lo puedo probar, porque conozco una, esa es mi esposa. Yo sí no creo, pero ella es una cristiana. Y el amigo dijo, bueno, ¿y cómo me lo prueba? Dice, hagamos como si hemos bebido y vayamos a casa y usted verá. Y el señor con su amigo fueron al hogar y nada más que tocó el timbre, llegó la esposa, salió, oh amorcito, Dios me lo bendiga. Le abrazó, le recibió bien. El hombre tenía la apariencia como si había bebido muchísimo borracho con su amigo. Y dice, toma asiento.
Fíjense, hermanos, cómo el profeta nos está diciendo aquí que debemos saber que hay ojos que nos observan. Y le hizo sentar, digo, bueno, tengo que prepararte algo. Le sirvió su esposo. Y el esposo dijo, bueno, eso es lo que usted me va a servir. Botó la comida, botó el plato, botó todo. Yo te dije que nunca me prepares una comida de esta calidad. Digo, no, si no te gusta la que he preparado, dime, ¿qué quieres? ¿Que te prepare un huevito frito? ¿Qué quieres? Y el hombre hizo tanto escándalo en su propio hogar. La señora estaba con una atmósfera, con un temperamento de calma. Al final salió con su amigo, golpeó la puerta. ¡Tum! Y en la misma puerta, saliendo, se paró con su amigo. En vez que la hermana esté gritando, llorando, empezó a alabar al Señor. Y el hombre dijo, ¿escuchas? ¿Has visto el escándalo? Ahí mismo los dos se convirtieron. La influencia, estamos aquí, es una cosa muy grande, muy grande. El profeta dice, fíjense, estamos aquí, y vamos a hablar de este joven Usías. El profeta dice aquí, escuchen aquí. Ahora, este joven hombre Usías era el rey. Pero antes de que él se convirtiera en rey, él era un rey durante el reino de Isaías el profeta. ¿Estamos? Porque el profeta une aquí donde hemos leído Isaías y Segunda de Crónicas. Dice que Usías era el rey y el profeta era Isaías. De tal modo que Usías va a acoger al profeta Isaías para que venga a vivir con él en el palacio. Y eran, ya se convirtieron en dos buenos amigos íntimos. Escuchen al profeta, dice aquí. Era el rey, pero antes de que él se convirtiera en rey, él era un rey durante el reino de Isaías el profeta. Y él era un niño pastor. A él le gustaba la naturaleza. Él fue una gran influencia sobre la vida de Isaías. Fíjense, un rey que va a influir su influencia sobre un profeta de Dios. William Branham nos dice que Isaías fue uno de los grandes profetas de la Biblia. Pero ese joven, ¿a quién le va a influenciar? Sigamos. Y dice aquí, Isaías era un jovencito también, solo un joven profeta. Y usted lea la historia, si usted quiere, en 2 Crónicas 26, le diré cómo es que a la edad de 16 años, después de la muerte de su piadoso padre, él se convirtió, lo llevaron y lo hicieron rey sobre Israel. Él comenzó a reinar a la edad de 16 años. Y él había visto la influencia de sus padres. ¿Dicen amén? Vemos aquí, el miércoles estuvimos viendo la influencia de Jezabel. ¿Quiénes influenciaron a Jezabel? Sus padres. Yo no quise entrar en detalle porque ustedes estaban cansados, porque yo tengo todas las escrituras de la Biblia donde se habla de Jezabel. Ustedes verán que incluso cuando llegamos a Apocalipsis, cuando se va a hablar de las edades, dicen, tengo contra ti esta mujer que se dice profetisa Jezabel. Y vimos que la influencia que ella, lo que marcó que ella sea una referencia del mal, fue ¿quién? Sus padres. Su madre sembró la simiente en ella y la simiente que ella se fue sembrar en ella es el odio. Su padre era un asesino. Si llegamos a estudiarlo, porque yo en mi iglesia tomé tiempo de estudiarlo, porque el profeta nos dice que incluso que el papá de Jezabel, Ed Baal, ese señor era un asesino. Y ustedes verán que esta joven creció con esta influencia, la influencia de odio. ¿Frente a quién?
con todo lo que era Dios, con todo lo que era Jehová y con todos los siervos de Dios. Y como una pagana se encuentra ahora en medio del pueblo de Israel como reina. En toda la Biblia, ustedes verán que las gentiles mujeres que han llegado a ser introducidas en medio del pueblo de Israel ha sido por medio de una unión espiritual. Pero Jezabel no se va a encontrar que se une en medio del pueblo de Israel por una relación espiritual. Va a ser por motivos políticos. Tenemos la prostituta Rahab. ¿Estamos? Ella era una pagana que hacía una mala vida. Pero cuando Josué envió los espías a Jericó, estamos allí, ella recibió los espías. Y cuando los militares iban buscando los espías, ella los cogió y los escondió. De tal forma que cuando los militares llegaron, dijeron, oye, Rahab, te hemos visto con unos invitados aquí, a ti te conocemos. Digo, no, esa gente salieron, quizás salieron de la ciudad antes de que se cierren las puertas, iros a perseguirlos. Y sacó los espías, y los dos espías judíos hicieron un pacto con ella. Dijeron, esta ciudad nuestro Dios nos lo ha dado. Vendremos aquí para derrotar, para destruirla. Pero como usted nos ha recibido, hacemos un pacto. Usted, si quiere vivir con toda tu familia, todos los que quieran vivir, tienen que venir hasta su hogar. Porque cuando vendremos, lo único que vamos a dejar con vida es todo lo que esté bajo tu techo. Oh, la gracia de Dios es tremenda. ¿Cómo? Es que imaginen cómo una prostituta podía ir a los sacerdotes y decirles, señores sacerdotes, ¿ustedes quieren vivir? Cuando venga la destrucción, vengan a mi casa. Oh, hermanos, somos rechazados por el mundo, pero Dios nos ha amado. Quizás a la vista del mundo no calificamos, pero no nos importa la opinión del mundo, nos importa la opinión del Creador. Nosotros somos un pueblo privilegiado. ¿Ustedes lo creen? Fíjense, era una paradoja grande. Y cuando los espías bajaron, ataron un cordón con el cual bajaron. Y a la hora de venir a destruir Jericó, destruyeron todo. Pero Rahab, estamos aquí, y su familia quedaron. Ya no lo podían destruir, a pesar de que era una pagana. Porque ellos debían cumplir la promesa que le hicieron. Y esta prostituta Rahab fue introducida, una gentil, aleluya, una gentil es introducida en el pueblo de Israel. No es una unión política, es una unión espiritual. Esta gentil, cuando se quedó en medio del pueblo, un general Salmón se enamoró de ella. Estamos aquí, y cuando se enamoró de ella, esta gentil llegó a ser nuestro tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Como el profeta, si podemos seguirlo, estamos aquí, pero no es de eso que queremos hablar. Fíjense que aquí esta unión es una unión espiritual. ¿Estamos? Todo lo que yo deje suelto, el pastor ya quedará encajándolo, porque no me va a dar tiempo. Porque todo eso, esa línea, lo podemos estudiar. Ahora bien, hay otra gentil que se vuelve a encontrar en medio del pueblo de Israel. Esta otra gentil es Ruth. Esta gentil, su unión también es una unión espiritual. Porque Noemi, estamos aquí, con su esposo fueron fuera de Israel. Quedaron en la tierra de Moab. Los dos hijos de Noemi se casaron con dos paganas. ¿Estamos? Una era Orfa y la otra Ruth. Y su esposo murió, los hijos murieron y ella escuchó que ahora hay una buena cosecha en Israel. Estamos aquí y dijo, hijas, tengo que entrar a mi país. Y cuando tomó la decisión de regresar a su patria, entonces sus dos nueras, Ruth y Orfa, también dijeron, mamá, te acompañamos.
Y ella dijo, no, hijas mías, yo ya no soy una mujer joven que te daré otros hijos para que se casen con ustedes. No, no, vuelvan a vuestra patria, vuelvan, quédense. William Branham dice, Rudio, eran dos tipos de creyentes, el creyente genuino y el creyente manufacturado. Si ustedes se dan cuenta, Ruth lloró, Orfa también lloró. Las dos lloraron, 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 pero Orfa cuando miró atrás dijo, no, 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 todavía no voy a abandonar mi vieja vida. Hay tanto ambiente que no he hecho, hay tal, 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 tal. Es que esta religión judía es muy estricta. Si desde aquí, yo recuerdo cuando mi esposo estaba en vida, estamos aquí, o sea, había tantas cosas que tenía tanta sed del mundo, lloró y volvió. Pero Ruth, ella también lloró. Lloró, dijo, mamá, yo sé que ya no tienes hijos que me vas a dar, pero yo quiero, a partir de ahora, tu Dios será mi Dios, tu patria será mi patria. Estamos aquí. Se abandonó completamente. Todos son lectores de la Biblia, conocen la historia, cómo Ruth se casó con vos, etcétera, etcétera. Esta unión, Ruth, cuando fue, tuvo la influencia de la palabra. Estamos aquí. Pero Jezabel, esta, no tiene la influencia de la palabra. Ya de hecho, está bien preparada con odio, con celos, y su motivo no era irse a Israel para convertirse, porque no amaba a Jehová. Ruth sí amaba a Jehová, ¿es verdad? Rab amó a Jehová, ¿verdad? Pero ella no fue con la intención de ir a amar a Jehová. Su motivo y su intención era para ir a influenciar. De hecho, ustedes cuando leen la Biblia, William Branham, el profeta, nos dice que su influencia fue muy negativa, porque llevó la idolatría. ¿Qué quiero decir con ello? Nosotros cuando venimos aquí, lo único que nos debe influenciar es la palabra. Y la máxima autoridad en una iglesia local es el pastor. Suele haber, por regla general, yo no conozco cómo es aquí, suele haber unos infiltrados en nuestro medio. Cierta gente vienen como hermanos, pero quieren que su palabra sí que salga, que sean los que dirijan al pastor. Eso no es correcto. Mi hermano, poco importa la visión, las ideas que ustedes tengan, si no es de acuerdo a la palabra y el pastor no lo apoya, usted guarde su paz. Porque en las iglesias, hoy yo no sé cómo es acá, pero muchas veces en África, en nuestros países, ves que hay un grupillo que siempre quiere influenciar y que el pastor quede como títer. No queremos la influencia de un hermano ni de una hermana, queremos la influencia del Espíritu Santo. Queremos un pastor que sea libre, amén, que todo lo que recibe de Dios es lo que él puede transmitir al pueblo. Poco importa a quién lastima, a quién no lastima. Estamos aquí, que Dios les bendiga. Vemos aquí que el profeta nos dice, este joven, no me han dado la hora. Ok, ¿está bien? Vale, no os voy a hacer cansar. Pero yo creo que el domingo que Dios nos ayude, que tengamos un poquito de tiempito para que realmente podamos no correr demasiado. ¿Estamos? El profeta nos dice aquí, él había visto la influencia de sus padres. Su madre era una mujer piadosa y su padre era un hombre piadoso ante él. Estamos ante Usías. Él sí va a tener la influencia de padres cristianos. Estamos aquí. Y el profeta dice, eso puso la influencia en el niño para hacer lo que era correcto. Estamos aquí. Repito, él había visto la influencia de sus padres. Su madre era una mujer piadosa. Su padre era un hombre piadoso ante él. Y en eso puso la influencia en el niño para hacer lo que era correcto. Y
15, a la edad de 16 años, le ungen rey. La gente del gabinete del presidente, ¿estaban o no estaban? Estaban, ¿no? El rey muere, el primer ministro no muere al instante. El consejero, el mayordomo, toda esa gente que estaban trabajando con el rey, ¿mueren también? No. El rey sí murió y al niño le nombran como rey. Pero imagínense cuánta influencia esta gente podía presionar sobre este niño. Es decir, vamos a poner, aquí estaba Usías, pero hay como flechas, porque los consejeros del rey tenían que influenciar, es que tu papá hacía, es que según la política hemos hecho así. En la economía, el consejero de la economía tenía que venir, estamos aquí. Toda esa gente tenían que influenciar al muchacho, tenían que aconsejar al muchacho, pero él se puso firme. Digo, poco importa lo que ustedes digan, yo voy a hacer lo que Jehová quiere. Y el profeta dice, él llamó a Isaías. Dijo, Isaías, ven, quédate conmigo aquí en el palacio. Si había un problema que resolver en el país, estamos aquí, los consejeros, consejo de ministro, conferencia interministerial, todos llegaban, él se sentaba a la mesa como rey, ese daba su opinión, el otro daba la opinión, decían, así hemos venido haciendo, según tal, 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 decía, muy bien, esta es vuestra opinión, dejadme de terminar. Le decía, he escuchado, pero soy el rey. Él iba, decía, profeta, Isaías, ven. No sé qué puedo hacer, cuál es la decisión tomar. Y el profeta, estamos aquí, se inclinaba, oraban. El profeta le decía, así dice el Señor. Haz tal cosa, haz tal cosa, haz tal cosa. Él iba, decía a todo el grupo de consejeros, dice, todas vuestras ideas son buenas, pero aparte, voy a hacer así, voy a hacer así. Él repetía a rajatabla, ejecutaba lo que el profeta le decía. Y él, su reinado fue tan bendecido, estamos aquí, porque realmente el que era rey era Dios. Porque todas las decisiones que se tenía que tomar, él consultaba primero a Jehová. ¿Y quién era Jehová? Jehová tenía su representante, era el profeta Isaías. Y cuando Isaías le decía, así, era el así dice el Señor. Y cuando él ejecutaba, su vida era prosperada. Y entre todos los reyes de Israel, el reinado de gran referencia, yo creo que a nivel mundial también, es Salomón. ¿Estamos de acuerdo en eso? De riqueza, de espiritualidad, de todo. Pero el profeta dice, si Israel tuvo otro reinado de mucho esplendor que asemeja, se acerca al de Salomón, fue el reinado del rey Usías. Yo no quiero hablar de Usías, quiero llegar a usted y a mí. Porque lo que pasó con Usías va a llegar a usted y a mí. Hoy Dios nos ha bendecido, porque en esta generación Dios ha enviado un profeta. El mundo tiene la influencia, la palabra de Dios también tiene la influencia. Usted se para aquí, hay flechas que llegan a ti. El espíritu del país tendrá influencia sobre usted. La música le va a influenciar. La tradición le va a influenciar. Usted recibe la generación, la juventud, su edad le va a influenciar. El centro, el trabajo, todo. Pero ahora le toca a usted. ¿A quién va a seguir? Porque Dios también tiene un profeta aquí. No solo William Branham, el profeta aquí es Rodrigo. Es el pastor Rodrigo, amén. Ahora, si usted quiere la bendición, si muchos hoy día, ustedes verán que en la palabra, hay hermanos que llegó ayer
cree hoy, su vida de repente es como si abre las puertas. Todo le va bien, 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 bien. Y uno dice, pero yo llevo en la fe 20 años. Todo parece bloqueo porque no hemos comprendido el secreto de la bendición. Cualquier problema que usted tiene cuando va al pastor, no vayas para que él le diga a usted lo que usted quiere. Dígale, Señor, cuando me voy a consultar a mi pastor y él me diga, lo que él me diga, aunque parezca contrario a lo que quiero hacer, yo diré amén. Lo digo porque hoy día el pueblo ya no sabe beneficiar de los dones que Dios nos da. Un pastor, como ustedes tienen al pastor Rodrigo aquí, es un don. Ese don viene de Dios. No se hace pastor, se nace pastor. No se hace profeta, se nace profeta. Y cuando Dios lo coloca en un lugar, es para la bendición de su pueblo. Pero, ¿están conmigo? Pero, desgraciadamente, ¿cuál es el problema? El pueblo no suele beneficiar de ese don, porque sabemos, tenemos la experiencia. Yo he vivido tal, hice tal, hizo. Esta influencia está tanto en nosotros que muchas veces cuando vamos a consultar al pastor, le consultamos, él nos dice, haz así, haz así, haz así, haz así. Creemos, digo, sí, sí, pastor, y cuando nos vamos hacemos lo contrario. Es la clave que bloquea nuestra bendición. Vemos, Usías fue bendecido. Usías fue bendecido. ¿Por qué? Porque cuando consultaba a su pastor era el profeta Isaías. Y el pastor le decía, haz tal cosa, inmediatamente él lo ejecutaba. No razonaba, no tenía su otra experiencia, él decía, Dios ha dicho, yo creo, amén. Y la Biblia, no, yo leí aquí, el miércoles yo os leí aquí, que si observamos, cuando leemos la Biblia, ¿cómo los demás vivieron, los que sirvieron a Dios? Yo lo leí, ¿no? Si observamos cómo fue el testimonio de ellos, si nosotros también seguimos las mismas huellas, recibiremos la misma bendición. Pero ¿por qué hoy no la recibimos? ¿Por qué hoy a veces estamos bloqueados? Es porque no entramos en la dinámica. Hemos vuelto muy teóricos. Dios no es solo Dios de teoría, es Dios de práctica. Él no cambia. Estamos aquí. Él no ha cambiado. Pero debemos mirar y observar cómo los que le sirvieron antes, ¿qué hicieron? ¿Cómo fueron sus vidas? ¿Por qué prosperaron? Y si yo también quiero la prosperidad, debo seguir las mismas huellas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y yo dije aquí, el miércoles, que debemos observar quiénes son nuestros amigos. Si yo quiero ser rico, lo más normal es que yo voy a consultar a una persona exitosa que es rica. Me va a enseñar las claves de su éxito. ¿Sí o no? Pero en nuestro país ocurre un problema. Hay famosos charlatanes en nuestros países aquí, se llaman marabú, hausas. Le encuentras a este señor, él mismo, en la estera, comiendo unas frutas, nosotros le llamamos cola, muy amarga, esa fruta, nosotros la llamamos cola, yo no sé, aquí no la he visto. La comemos y él mismo está en la estera, lavando sus pies, las manitos con agua. Ahora usted, un señor llega y dice, señor Alaji, o señor marabú, hazme que yo sea rico. Él mismo no tiene pisos. Él mismo no tiene coche de última generación. Está en la estera. Él le va a hacer que usted se convierta en rico. Pero yo no sé si es aquí no pasa. Yo no conozco. Pero es una locura que ocurre en nuestros países. Y uno va al marabú y dice, marabú, prepárame las pócimas, las cremas, para que yo me convierta rico. Y el mismo marabú no es rico.
¿Quién va a dar lo que no tiene? Eso no, no puede ocurrir, es una locura. ¿Es sí o no? Yo, por ejemplo, si veo al pastor Rodrigo, él se maneja, pongo un ejemplo, en los vehículos. Si normalmente yo también quiero hacer negocio de vehículos, puedo irme a él. Él me va a aconsejar lo que él vive. Pero curiosamente allá, nosotros vemos gente que está en la estera, él mismo allá con agua de mala muerte, con tifoidea y ya está ahí, con una casa de mala muerte, pero la gente van al marabú. Y van ahí y les prepara pócimas y mata a tal persona y mata a tal persona y mata. Dos días después la persona ya le ven loco en la calle. Es normal que sea loco, porque ha sido en el camino equivocado. Estamos aquí. Yo creo que, yo no quiero que eso nos pase a nosotros los cristianos. Porque nosotros, si queremos el éxito, debemos mirar los pasos. Estamos aquí. ¿Cómo ha vivido nuestro profeta William Branham? William Branham, ¿cómo ha vivido? ¿Cómo ha servido a Dios? Si nosotros también seguimos las mismas huellas, recibiremos la misma bendición que él también. ¿Es verdad? Es indudable, porque Dios es más exacto, aleluya, que la misma matemática. Que Dios les bendiga. Fíjense aquí. El profeta dice aquí, yo, me gusta la historia de ese joven. ¿Ven? Dice, yo creo que hoy nosotros tenemos una ola de delincuencia juvenil a través de la nación. Pero realmente yo creo que eso comenzó en el hogar. Yo creo que los padres comenzaron a soltarlo. Si el hijo ha sido levantado en un hogar piadoso a la antigua, yo no digo que eso esté por todos lados, ciertamente que no. Pero eso ciertamente daría a ese niño el tipo correcto de influencia. Yo creo que muchas veces en los hogares los niños han sido criados equivocadamente. Han sido sueltos en las calles y solo viven por sí mismos mientras la madre permanece en la cantina. O el padre y todo lo demás. Ellos no tienen cuidado de ese niño. Y otra cosa, ellos no aman eso y le dan los afectos para levantarlo. Es joven, usted tiene que enseñarlo a amar, a respetar y a leer la Biblia. ¿Estamos aquí? Empezamos a ver aquí que el éxito de ese joven Usías salió ¿de dónde? ¿De dónde? Del hogar. El hogar podríamos llamarlo iglesia. La enseñanza que ustedes reciben aquí va a determinar su éxito o su fracaso. Si usted lo aplica, será su éxito. Si usted no lo aplica, será su fracaso. ¿Está claro aquí? Y Abraham dice, uy, tenemos una ola de delincuencia. Esto está llegando en nuestros países. Antiguamente eso no era. Es verdad que en África mucha gente habla de poligamia que existe ahí y todo eso. Pero es verdad que existía la poligamia, pero no existían hijos de la calle. Porque un señor tenía sus dos esposas y criaba a sus hijos. Pues no existían mujeres libres. Cada mujer estaba casada. ¿Estamos aquí? Cada hijo sabía que yo soy de tal familia, tenía su padre. Y cada pueblo educaba. Antes de que la civilización llegue, hasta antes de la colonia o después de la colonia, cada pueblo allá en nuestros países tenía lo que se llama la casa de la palabra. Y por la tarde los mayores se reunían y llamaban a todos los hijos y los aconsejaban, los educaban, los enseñaban, les daban los valores. ¿Estamos? Pero luego, ¿qué pasó cuando la civilización llegó, la occidentalización llegó? La gente ha sabido aprovechar
todo lo negativo. Y todo lo que les era prohibición en la tradición, que era para el beneficio de la sociedad, lo echaron, todo lo negativo lo cogieron. Y el profeta dice aquí, da pena que en el hogar los niños en la calle sueltos. Y en nuestros países esto ya se da, niños de la calle, cosa que no se daba. Yo he hecho un estudio con en una escuela primaria, yo pregunto a la niña, ¿con quién vives? ¿Dónde está mamá? En Libreville, en otro país. Papá, Malabo, ¿con quién? Con la abuela. Yo no sé cómo es aquí. Quizás ese caso no se dé aquí. Pero da pena. La abuela, no es mamá. El papá es papá, no es tío. Hay un rol que usted como padre juega en la vida de sus hijos. Hay un rol usted como madre juega en la vida de sus hijos. Y ese papel, amén, es fácil traer hijos, pero educarlos, hermanos, hace falta la gracia de Dios. Y sobre todo en ese día que la influencia negativa está. Porque nuestros hijos aquí, cuando estamos aquí en la iglesia, les damos unos valores. Pero cuando van a la calle, van a los colegios, es totalmente diferente. Un hermano me decía, Pastor Epifanio, aún estáis bien allá en África. Dice aquí, todo lo que enseñamos cuando el niño va a la escuela, el profesor de sexología viene y lo ve. Yo digo, niños pequeños. Digo, no, aquí no hay nada que se esconda al niño. Digo, ¿ah, sí? Digo, aquí en los centros. Y las hermanitas en Belga me decían, Pastor, la escuela de educación de gimnasia nosotros no vamos. Dice, porque la indumentaria que nos exigen llevar, cuando explicamos que somos cristianas, no podemos vestir así, dice el profesor, dice, cristiana, es muy fácil, es muy difícil. Hermanos, que Dios nos ayude a sembrar, amén, el temor de Dios en el corazón de nuestros hijos. Hoy, muchas veces decimos a la gente, cuando es mayor, no creen, pero ¿qué pasó? William Branham nos habla de Abraham Lincoln. Yo no sé si ustedes han oído esa historia, todos nosotros, Branham dice, ese hombre fue uno de los grandes presidentes que tuvo Estados Unidos. Pero ustedes saben qué pasó, quién marcó su carácter, su madre. Porque su madre, Branham dice que no empezó la escolarización a 3 años, quizás a los 10 años empezó a estudiar. Ya de sobre edad. Pero Abraham dice, él leía la Biblia siempre, los mártires de Fox, todos los libros sagrados. Esto formó carácter en él. Ustedes con internet aquí, que Dios nos ayude. Porque un niño le das internet así, si el Espíritu de Dios no está en él, enseguida le has pervertido. Porque el pecado está solo un clic. Cap. Todo está ahí. Oh, estamos aquí. Ahora viene a la iglesia, escuchará la palabra, pero en la práctica, incluso muchos hermanos, los hay hoy día que están viendo videos que no deben ver, escuchan la música que no deben escuchar. Hermanos, no somos de este mundo, somos de otro mundo. Debemos reflejar, estamos aquí, debemos reflejar la luz del mundo donde nos vamos. Estamos aquí en el negativo, hay un positivo. Amén. Usted y yo, nuestro positivo está en la eternidad. Y debemos reflejar la luz de nuestro positivo. Oh, ¿estamos? Esto mismo pasa con las hermanas. Yo no sé qué está pasando. Muchas hermanas están, por desgracia, dejando a sus esposos en la fe. Duele. Oh, hermanos, yo lo hablo desde el fondo de mi corazón.
por favor. Es que tengo una carga muchas veces. Yo siempre he dicho, cuando voy a venir aquí, yo no voy a traer misterios ni nada. He dicho a Dios, si sabes que voy a ponerme en el púlpito y no puedo hablar, no me puedes utilizar para arreglar el corazón de un hijo de Dios, para que esté en línea con tu palabra, no me tomes. Porque, oye, ¿qué me vale venir a decir, los truenos, todo eso está bien? Pero hay algo, ese corazón debe estar unido con su Creador. Debemos enderezar nuestras vidas. Satanás ruge como un león. No nos va a perdonar. No bromeemos con el fuego. William Branham dice, con el pecado, no mires cuán cerca puede estar. Mire cuán lejos puedes estar. No, estamos aquí. Son cosas que estamos sufriendo. Hermanas, desgraciadamente, vivía con su esposo, no sabe, influencia quizás en el trabajo, pero tú eres la que trabaja y tu esposo no trabaja. No, somos cristianos. ¿Y eso qué? ¿Qué es eso de cristiano? Pero si este hombre te está engañando, todo su trabajo, y él vive a base de que pum, 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 pum. La hermana, esta pequeña lección que se le da en 2 minutos, cuando llega a casa, la cara cambia. Es que, amor, vamos a la iglesia, iré, déjame. La cosa empieza poco a poco. El pastor habla, los hermanos lloran, hablan, ya no está. Que Dios nos ayude. Amén. Hermanos, igual. No, solo quiero hablar de mis hermanas, porque ustedes son las preciosas hijas del Dios. Pero muchos hermanos también. En medio de los hermanos, suave, suave, suave. Hermano, es que la cosa. Pero cuando sale, es simplemente para engañar. La influencia. Que Dios les bendiga. ¿Estamos? Ok, no os voy a hacer cansar, pero por favor, dejarme leer estas últimas citaciones. Branham dice, estoy pensando de Susana Wesley. Creo que ella tuvo 17 niños. A veces cuando leo esas cosas, me hacen llorar. Digo, Señor, mi testimonio al lado de esa gente es insignificante. Digo, oh Señor, ¿qué tipo de gente? Susana Wesley Branham dice, yo creo que eso es correcto. Ella dejaba 2 o más horas cada día para orar. Con 16 hijos. En mi iglesia yo tengo un solo hermano que es el único que tiene 10 hijos. El resto, nosotros, ese tiene 2, 3, yo tengo 5, ya con los 5 no he dicho, y Señor, yo hemos dicho, no, 5, eso ya es exageradísimo, ya no podemos, no. Ella, 16, y de esos 16 hijos, 2 horas diarias en orar. No tenía electricidad. No tenía hornillo de gas, no tenía máquina para lavar. Nosotros allá en nuestro país, a veces, yo no sé, en el río, se lava en el río y se pone la ropa dentro de una palangana o un canguro, se pone agua, homo, y la mamá está ahí lavando, echa al río, se termina así lavando. Imagínate 16 hijos, cuánta ropa, cuánto desorden, cuánta ropa tenía que lavar cada día. Eso ya era todo un colegio para nosotros en el lenguaje moderno. ¿Sí o no? Pero de esos 16 hijos, William Branham nos dice, ella dejaba 2 o más horas cada día para orar. Es decir, lo mínimo que tenía al día eran 2 horas. Y allí, a la orilla de sus vestidos, los niñitos se arrodillaban. Y fuera de eso, produjo un Juan y a un Carlos que cambiaron el curso del mundo. Salvaron al mundo en ese día.
Ella no tenía una lavadora, no tenía una secadora, así como tenemos hoy, un lavador de trastes y todo lo demás, o una sirvienta. Ni tenía una hermana que venía a ayudarle. ¿Qué cosa? La cosa, ella lo hizo por sí misma, pero aún ella podía tener tiempo, porque ella estaba poniendo una influencia en algunos niños que finalmente cambiaron el curso del mundo. Esta vida de oración y de consagración puso una influencia firme en sus hijos y sacó a un Juan Wesley. Estamos aquí. El gran mensajero, el gran profeta. Estamos aquí. Y a un Carlos. A ver, hermanos, yo me siento pequeño frente a ese testimonio. Yo me siento insignificante. No tenía electricidad. No tenía lavadora que pone la ropa. No. Y fíjense, nosotros que tenemos todas esas cosas. ¿Cuántas horas dedicamos al día? Cero. Nosotros que tenemos toda esa tecnología que nos facilita, ¿cuántas horas? Yo no sé. Fíjense, Abraham dice, pero esta vida de oración y consagración marcó una influencia. Amén. En la vida de sus hijos. Hermanas, por eso dije, es fácil traer hijos, educarlos. Hace falta la gracia. Abraham dice, yo creo que eso es la madre a la antigua. El hogar a la antigua, a donde hay oración y el entendimiento de la Biblia. Yo una vez en mi iglesia en Bata, yo dije, yo noto que los hermanos ya no oran. Cuando la gente cantan, yo a veces me ponía en la esquina a observar. Los mujeres se ponen, oh Señor Jesús, oh, dos minutos, si el que llega muchísimo, dos minutitos. Amén, gloria a Dios, gloria, gloria. Empieza yo solo a cantar. Ya no, porque ya venimos cargados, preocupados, programados. Tenemos tal fita del trabajo, tenemos tal. Incluso llegamos a la iglesia, estamos, pero ¿cuándo va a terminar? Estoy muy cansado. Llegamos a casa, Señor, bendíceme a mí y a mi familia, gracias. ¡Tum! Dormimos. Si ustedes se dan cuenta, es una oración de no llega ningún minuto. Cansadito a dormir. Teléfono, sí, aló, estoy ahí enseguida. Incluso los hay. Y entra en el coche, se olvida que tenía que orar. Por tanta prisa. Hermanos, el diablo se está infiltrando. Nos está poniendo más débil. Estamos aquí, mis hermanos. Nos estamos volviendo cristianos, pero ya sin la vida. Y hermanos, no habrá un tiempo que la trompeta va a sonar. Ahora, ¿quieres creer a Dios? Ya no hay problemas, ya no hay trabajo. Solo dedícate a Dios. Nunca. Hay que luchar. Tengo trabajo, pero amor, esta semana no hemos orado lo suficiente a ver. Este fin de semana, o mañana, esto mismo, a ver, dediquemos media hora. A ver, todo lo que el pastor nos ha enseñado, ese hermano Epifanio que ha venido de África, nos ha hablado tal. A ver, vamos a tomar esta referencia. Yo en mi iglesia observé que incluso los hay, que si doy el título, la referencia bíblica, el próximo servicio, el próximo culto, la referencia, no la digo, nadie, los hay que no saben. ¿Dónde habíamos leído? Pregunta. ¿Dónde habíamos leído? Yo no sé si aquí será.
porque yo lo quería hacer por sorpresa, pero no, no, dije, no quiero poner a los hermanos en la evidencia. Y decía, a ver, vamos a leer la referencia del otro día. Ustedes verían mucho saber la referencia del miércoles, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Yo, no, hermanos, el diablo nos está influenciando demasiado. Es verdad que tengamos las cosas de aquí, pero debemos saber que no somos de aquí. No hay nada que se compara con la vida eterna. Y tenemos que impregnar la influencia de Dios en nuestros hogares, en nuestros hijos. ¿Cuántos millones dejó Pablo en el banco? En el banco. ¿Cuántos millones? Era un magnate de estos, con millones de dólares. Salió en la lista Forbes de los multimillonarios, los que más cotizan. Pero mientras la historia de la humanidad va a continuar, el nombre de Pablo jamás será borrado. Dejaron huellas. Amén. De haber servido a Jesucristo. ¿Cuántos millones dejó Abraham? No quiero decir que no tengan dinero, pero son gente que marcaron las huellas por haber servido a Dios. Hermano, si usted sirve a Dios, dejas las huellas. Que cuando algún día Dios nos tenga que llevar, quizás con 80 años, con 100 años, pero que los hijos queden detrás diciendo, gracias a Dios por una madre que me enseñó el camino del Señor Jesucristo. No hay mejor herencia que podamos dejar en las manos de nuestros hijos, a más que en darle, amén, enseñarle el camino del Señor. Porque todos los otros terrenos son arena movediza. Yo decía a mis hermanos en Bata, decía, todo lo que ven en el mundo es engaño. El tiempo que llevo plantando, hablando de la agricultura, de la nutrición, he visto que todo hoy es engaño. Las cosas no son las que vemos. Incluso, ustedes que tienen supermercados aquí con etiquetas, con comida, eso es tal, pero si usted lo toma, no es lo que es. Lo único que es verdad es la palabra de Dios. Todo es arena, todo es engaño. Sea comida, sea lo que, cualquier cosa que ustedes tomen en el mundo, aunque los negocios, siempre hay alguien que quiere engañar, quiere ganar más que los demás. Pero donde no hay engaño, solo la palabra de Dios. Si ustedes, hermanos, ponen la influencia de la palabra en la vida de vuestros hijos, yo te puedo decir, usted dejará una familia que va a triunfar. Que Dios les bendiga. Nadie puede amar si no tiene a Dios. Fíjense, Brandon dice, Susana Wesley. Y este joven, amén, termino con esta citación y dejarme y después terminamos. Por favor. Yo creo que ese es el tipo de hogar en el que Usías debió haber sido criado. Tipo de hogar de Susana Wesley y Samuel Wesley, porque su esposo era Samuel Wesley. Y es el mismo tipo de hogar que Usías había vivido, porque su madre era de Jerusalén, le enseñaba a amar a Dios, a orar. Su padre era un rey piadoso, Amasías. Y así el joven había crecido. Porque a causa de la influencia de sus padres piadosos, tan pronto como él se convirtió en rey, él ignoró a todas las opiniones populares. Él no prestó atención a otra cosa. A todas las diferencias políticas. Porque los políticos le querían influenciar, es el rey. Pero él ignoró. ¿Ustedes saben lo que es ignorar? Ustedes que hablan el castellano. Es
una cosa que existe, pero usted lo hace como si no existe. Eso es ignorar. Yo le voy a ignorar. Eso existe, pero para mí eso ya no existe. Eso es, yo creo que eso es ignorar, ¿no? Eliminar lo de eso. Abraham dice aquí, tan pronto como él se convirtió en rey, él ignoró a todas las opiniones populares, a todas las diferencias políticas, y él solo puso en su mente una cosa: le serviré a Dios a pesar de todo. Él tenía una sola cosa, un solo objetivo: le serviré a Dios a pesar de todo. Hoy eso es lo que nos embarulla los cristianos de hoy. Tenemos tantas direcciones, tanta influencia. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Yo dije a los hermanos, la razón por la cual ustedes no triunfan en la fe es por mucha hipocresía. La hipocresía no triunfa. Ustedes andan con mentiras. Dios no bendice a un hipócrita, porque Dios no es hipócrita. Si ustedes quieren triunfar, quédense con la verdad, porque la verdad tarde que temprano triunfa. Y él dijo, yo le serviré a Dios a pesar de todo. Nosotros necesitamos más políticos como estos, porque ya no los hay. Peor en nuestros países. Engañadores, mentirosos, saquean. Nosotros necesitamos más políticos como esos. Él estaba determinado que iba a servir a Dios, porque esa es la manera como él fue criado. Y su padre le dio la influencia correcta. Hoy, yo no sé si es aquí, todos los padres, los mayores, abuelos, quejan de la juventud, está mal, los jóvenes de hoy no respetan nada, no obedecen nada. ¿Eso aquí hay? ¿Eso? ¿Esa queja ahí existe aquí? Los jóvenes de hoy son fruto de la enseñanza que les hemos dado. No respetan, no escuchan a nadie. Fruto. No deberíamos de mirar a los jóvenes. Nosotros como padres deberíamos de, las sociedades de hoy deberían decir, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde hemos fallado? Y lo que vemos como fruto en los jóvenes hoy, esto ha empezado la enseñanza que hemos dado. Luego los mayores, estamos aquí, no hemos dado a los jóvenes desde su juventud, desde su niñez, su infancia, lo que merecían. Le hemos tolerado todo, hemos sacado las prohibiciones y todo. Uy, una hermana me comentaba que ahora a un niño de 6, 7, 8, 9, hasta 10 años, no hay que decir niño y niña, hasta que tenga 12 años. Eso que ven, los frutos no se van a ver ahora. Dar un poco de tiempo. De aquí a 5 años más, 6 años, no sabemos qué es lo que vamos a tener. No sabemos. La gente lo ven como si es una cosa. El diablo es muy astuto. Y que luchan, ponen la ley, porque al final saben qué quieren conseguir. Y nosotros, amén, nosotros debemos permanecer fieles con la palabra. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos quieren la influencia de Dios en sus vidas? No es fácil, pero que Dios nos ayude. Que nuestra iglesia acá sea influenciada por la palabra. Que nuestras vidas acá sean influenciadas por la palabra. Porque tarde que temprano, la palabra triunfará. La Biblia dice, cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá eternamente. ¿La palabra de Dios pasará? Permanecerá. Hermanos, esta es la mejor influencia y la única que perdurará.
Que Jesucristo los llene de bendiciones. Vamos a ponernos de pie. Ya el domingo podremos entrar en detalles para no haceros cansar. Y cada uno va a orar. Vamos a meditar en esas cuantas palabras que hemos escuchado. Y hazte la pregunta: Señor, los años que llevo en el Señor. Hermanos, Dios no hace casualidad. Si estoy aportando ese mensaje, Dios sabe que aquí hay alguien que necesita de esa palabra. Yo, cuando viajo, antes de salir de mi país, oro. Yo no tengo, en mi vida no tengo interés de venir a Europa. A mí no me tira, porque yo sé que tengo un trabajo que hacer con el pueblo allá. Voy de pueblo a pueblo, de costa a costa, a hablar a la gente. He dicho, mis hermanos, esa gente que está en la brujería y en el alcohol, yo debo ganar esas almas para Cristo. Y yo digo, Señor Dios, si sabes que tengo que viajar, que sea por tu voluntad. Y cuando termino de orar así, digo, si quieres que yo viaje, abre las puertas. Si no quieres que yo viaje, Señor, que yo no tenga visa, que no tengo dinero para pagar avión, que no tenga nada. Yo creo que Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de hacerlo. Señor, yo debo ver todo obstáculo. Yo comprenderé que no quieres que yo viaje. Porque yo no quiero viajar. Hermanos, y yo llego, el pastor me llama, mira, mi hermano te ha comprado el pasaje. Yo no quiero. Pero digo, ya tengo el pasaje, dinero invertido de mis hermanos. ¿Qué hago, Señor? Dios mismo abre las puertas. Y yo digo, Señor, por todo lugar que yo pase, haz que yo pueda aportar algo para que tus hijos estén más cerca de ti. Y no sé, hemos fracasado en esto porque hoy queremos demostrar nuestro conocimiento. William Branham dice, lo espiritual ya lo hemos pisoteado y lo intelectual, yo conozco mucho. Dios no es porque yo quiero a Dios en mi corazón. Cuando leen la exposición de siete edades de la iglesia, el profeta dice, en ningún momento traigo un mensaje para que la gente se una a mí. Yo no tengo interés en esas cosas, ni a crear algún gran compañerismo, una gran organización. Dios no me ha llamado para eso. Pero una cosa estaré satisfecha, es ver establecida una verdadera relación espiritual entre el hombre y su creador. Ese mensaje nos debe llevar a que nos conectemos, recibamos la influencia de allá. Porque ya de entrada, alrededor, ya estamos ya bien influenciados por internet, por la educación, por todo ya está bien contaminado. Pero la verdadera influencia que nos hace falta ahora es la influencia de nuestro Creador. Por eso les digo, les estoy hablando a ustedes, a vuestros corazones, hijos, mis hermanos, mis hermanas, papá, mamá. Si hay algo que todavía no va, dígale, Señor, esta es mi hora. Amén. Dígale a Dios, esta es mi hora. William Branham nos habla de la esclavitud. Ese señor esclavo que era Sambo. Pero cuando escuchó, dijo, Sambo, tú ya no eres esclavo, eres libre. Diga, Señor, ahora es mi hora de libertad. Si mi influencia era negativa a partir de ahora, yo seguiré tu palabra. Si he estado errante, Sambo. Oh, usted conoce la historia de ese africano, Sambo, el que era esclavo. Diga, Señor, este soy yo. Llevo mucho tiempo contando años en el Señor, pero viviendo la influencia español, influencia de internet, influencia de mi conocimiento. Pero Señor, ahora yo quiero recibir la influencia que viene de ti. Señor, quiero cambiar mi ruta. Oh, ¿cuántos están dispuestos? Yo también, mi hermano, yo también necesito la influencia que viene del Altísimo.
Sin Él estoy eliminado. Sin Él no valgo. No hay nada que tengamos que valga fuera de Dios. Pero si uno tiene a Dios, este es el pilar fundamental en la vida de todo ser humano. ¿Estamos? Vamos a cantar esta melodía, solo creer todo es posible. O bien, ¿está bien? Después vamos a cantar, Señor, quiero mi día en el Calvario. Oh, solo creer. Solo creer. Todo es posible, solo solo creer. Oh Señor, aquí estoy, te necesito. Solo creer. Todo es posible. Solo un gran escultor talló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella obra del Calvario, pero un hombre de los pies de aquella y arrodillado desde allí miró a Jesús, pero su lágrima no las pudo contener, porque esa era la forma de Señor. A esta vida del pecado no levantar hasta que pueda decir, ya no vivo yo. Vamos a orar para dar gracias a Dios, Señor. Tú nos has hablado que la influencia es una gran cosa. En este día en que vivimos, nadie es neutro. Otros nos influencian y nosotros también influenciamos a otros. Pero Señor, ¿qué tipo de influencia damos? Todo lo que no viene de ti no sirve. Y esa tarde, Señor, te queremos entregar nuestras vidas. Aquí hay muchos padres que quieren dar la influencia de la palabra. La quieren impregnar en sus hijos. Señor, ayúdanos. Aquí hay madres que quizás han vivido en una vida de mucho, mucho batallar. Mas Señor, esa noche, danos la influencia del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que cuando caminemos en las calles de esta ciudad, otros puedan decir, ahí hay un verdadero cristiano, ahí hay una verdadera cristiana. En los días de tu profeta William Branham,
Había un niño, una maestra en la escuela maternal, en la escuela primaria, en el jardín de infancia, que podía hablar de Jesús, que era bueno, Jesús era buena persona, Jesús era tal. Un niño podía subir la mano y decir: maestra, señorita, yo he visto a Jesús. Digo, ¿quién? ¿Dónde lo ha visto? Es vecino de nuestro barrio, William Branham. Oh Dios, si tu profeta lo pudo vivir, pudo dar esta influencia. No queremos quedar en las letras. Nos hace falta la vida de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, que donde había obstáculo, la fe pueda vencer ese obstáculo. Donde había un mal temperamento, que ese mal temperamento sea eliminado. Donde había una mala atmósfera, que lo podamos ignorar, para que solo la influencia de Cristo sea reflejada en nuestras vidas. Oro a favor de tu siervo, el pastor Rodrigo. Oro a favor de esta iglesia. Como no por olvidar mis hermanos allá en Bata. Señor, tú no eres un Dios que conoce distancia. Que la misma influencia de tu palabra puede estar sobre la vida de ellos. Danos, Señor, sed de ser como esos guerreros, esos grandes generales de la fe. Ellos dejaron las huellas sobre la arena del tiempo, que fueron ejemplo, epístolas leídas de todos los hombres. Señor Jesús, ayúdanos. Te encomiendo humildemente esta oración en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Y Señor, quiero mi día en el Calvario. Morir allí a esa vida de pecado. O levantarme hasta que pueda yo decir. Y ya no vivo yo, más Cristo vive. O levantarme. O levantarme hasta que pueda yo decir. Ya no vivo yo, más Cristo vive. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por habernos hablado en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tu poder y tu gloria, Señor, Padre, han sido exaltadas en esta noche, Señor Jesucristo. Y salimos contentos, Señor Padre, pues tú nos has bendecido de gran manera, Señor Padre Celestial. Salimos agradecidos y rogándote, Padre, que por favor seas tú guardándonos, Señor Padre Celestial, Padre, con nuestros caminos, Padre, hacia nuestros hogares, Señor Padre, y que si es tu voluntad podamos estar una vez más el próximo servicio para adorarte, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu grande e inmenso amor, Señor Jesucristo. Padre Celestial, por nuestro hermano, Padre, por traerlo, Señor, desde ese lugar tan lejos, Padre Celestial, para traernos, Padre, la bendición, Señor Padre, a este pueblo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, Padre, porque, Señor, no tendríamos, Señor, el tiempo suficiente para darte las gracias, expresarte todo lo bueno que ha sido con nosotros, Señor Padre. Pero, Señor, aquí estamos, Padre Celestial, no podemos sin tu ayuda, Señor. Dirige nuestros caminos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre. Salimos contentos, bendecidos, Señor Padre, en tu precioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Estoy loco por Jesús y salimos. Estoy loco. Estoy loco.
alcanzará.